Queridos televidentes, buenas noches y bienvenidos. Como siempre, es un placer que nos acompañen. Damos la bienvenida también a nuestro compañero Charlie Pisa, quien nos tiene importantes noticias. Charlie, ¿en qué punto de la ciudad te encuentras y qué noticias nos tienes? Buenas noches. Buenas noches, Ana, y amables televidentes. Así es, estamos en el norte de Guayaquil y les informamos que en el Cantón Durán, la mañana de hoy, se presentó un hecho violento. El conductor de una tricimoto fue asesinado de varios disparos, pero los detalles les tendremos más adelante. Claro que sí, Charlie. En breve nos enlazaremos nuevamente contigo. Gracias. Aquí iniciamos, amigos. Bienvenidos. Una mujer fue asesinada a pedradas, presuntamente por su hijo, en el sur de Ambato, provincia de Tungurahua. El aparente responsable fue capturado. Muchos se negaban a creer que el cuerpo, que estaba boca abajo sobre un canal de riego en una calle oscura del barrio Huachila Magdalena del cantón Ambato, era de doña Gloria. La noche avanzaba y la oscuridad se confabulaba para hacer de la escena del crimen un cuadro que pocos se atrevían a comentar y creer. La hoy occisa habría salido del domicilio a tratar de hablar con su hijo, que se encontraba en estado de embriaguez y quien había llegado hasta el domicilio a reclamar un teléfono celular. El hecho se volvía más doloroso cuando, con el pasar de los minutos, el rumor que el responsable de acabar con la vida de la mujer de 53 años de edad era su propio hijo. Al parecer, el sospechoso de 22 años actuó bajo efectos de licor y alguna droga. Esta persona, al no obtener el pedido, había salido eufórico del domicilio y en la parte exterior se procede a realizar el incidente de sangre. Al examen visual externo, el cuerpo presenta heridas contusas, su cabeza. Junto al cadáver encontraron dos piedras llenas de sangre. Dichas rocas habría utilizado el sospechoso para terminar con la existencia de la mujer que hace años atrás le dio la vida. Tras cometer el crimen, intentó esconderse en un terreno baldío. Aparentemente, en medio de su mundo, se dio cuenta del horrendo acto que cometió. ¡Quieto al piso! ¡Quieto! El lamentable parricidio activó a las unidades policiales. Agentes de la DINASED y del servicio preventivo lograron ubicar al sospechoso escondido entre los matorrales, no muy lejos de donde quedó el cuerpo de doña Gloria. Se encontraba dentro del terreno, se podría decir, frente al sitio del suceso. ¡Apuéstate ahí! ¡Apuéstate! ¡Al suelo! El sospechoso fue puesto a órdenes de las autoridades judiciales. Está acusado del presunto delito de homicidio. Informó Iván Casamen. Y ante este repudiable hecho, la Fiscalía General del Estado actuó de inmediato y publicó en su cuenta de Twitter lo siguiente: Fiscalía de Ecuador procesa a presunto asesino de su madre. Fue aprehendido momentos después de cometido el crimen, tras haber sido descubierto entre unos matorrales. Es decir, prisión preventiva por el presunto asesinato de su madre. La autopsia determinó muerte violenta por golpes de objeto contundente. Terrible noticia. Y bien, cuando son las 22:05, retomamos la comunicación con Charlie Pisa. Por favor, Charlie, coméntanos más detalles de esta terrible noticia también. Así es, esto ocurrió en la cooperativa Elsa, en el cantón Durán, provincia de Guayas, donde un conductor de una tricimoto fue asesinado de varios disparos. Esto ocurrió hoy en la mañana y nuestro compañero Jorge Escobar estuvo en aquella cobertura y nos ha preparado el siguiente reportaje. Veamos. Trabajaba en las motos lineales. Él trabajaba ahí, pagándose su pan de cada día. Mire cómo viene a morir acá el señor. Cayó en la emboscada de un supuesto cliente que pidió lo traslade en su moto a la cooperativa Elsa, en Durán. Sí, se lo mata. Y se le lleva la moto. ¿Cuánto? Eso sí, no sé. Nosotros ya vinimos ya cuando ya estaba allá. Tiene uno en la frente, tiene ahorita el cheque. No es justo que salgan a buscar pan de cada día y terminen como un perro en la calle muerto. No es justo eso. Solo informaron que se llamaba Andrés, 30 años. Deja a una niña en la orfandad. Elementos de la DINASED no dieron detalles. Porque somos motolineales, nosotros tenemos radio que nos comunicamos en las bases. Ahí nos enteramos nosotros que el chico ya lo había muerto y hoy día ya. Claro, que esto de aquí, día a día está esto feo, feo, feo. Si no es aquí, es en otro lado los muertos, pero eso digo al señor, el presidente.
Compañeros y habitantes del sector lograron ubicar la moto en un predio. Tres personas fueron acribilladas en diferentes puntos el jueves pasado tras la matanza carcelaria en Cotopaxi, donde tampoco hay garantías. Entre los internos. Con cámara de David Arandi, informó Jorge Escobar. Y es así como la DINASEC ha activado a sus unidades investigativas. La Policía Nacional con su unidad investigativa ya está tratando de determinar quiénes son los responsables de este asesinato, que lo están indagando como un posible robo. La tricimoto fue encontrada en otro lugar, como vieron en el reportaje. Lamentablemente, un ciudadano que salió a laborar en la mañana de hoy y terminó sin vida en la cooperativa Elsa en el Cantón Durán. Adelante, Annalie, buenas noches. Gracias, Charlie. Seguimos con más información. La policía detuvo a los dos presuntos asesinos del abogado Mario Vicuña, quien fue acribillado en su oficina en el centro de Azogues, en la provincia de Cañar. Se trata de un extranjero y un ecuatoriano, ambos con antecedentes penales. Menos de 10 horas le tomó al cuerpo investigativo de la policía del Cañar dar con el paradero de los dos supuestos asesinos del abogado Mario Vicuña, hecho ocurrido en la oficina del profesional en la ciudad de Azogues, donde fue acribillado. Uno de ellos procede a dispararle aproximadamente 7 disparos que impactan en la humanidad del abogado y se huyen en precipitada carrera en primera instancia. Luego abordan un vehículo de color negro y se dan a la fuga. Los sospechosos fueron detenidos en la capital Azuaya luego de allanar dos domicilios. En este caso se trata de Manuel de Jesús V, de nacionalidad venezolana, de 24 años de edad. Y también Luis Alberto O, de nacionalidad ecuatoriana. El exitoso operativo permitió también dar con el vehículo donde huyeron, quien fue recuperado en la ciudad de Cuenca. Hasta el momento no hemos podido todavía encontrar el arma de fuego que fue utilizada para este asesinato. Los capturados cuentan con antecedentes penales. Manuel de Jesús V por el delito de robo. Luis Alberto O por robo, por tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización y en el año 2015 por ingreso de artículos prohibidos. La víctima también tenía antecedentes judiciales. Presenta en el año 2008 por tentativa de asesinato y en el año 2013 por homicidio simple. En el domicilio del abogado Vicuña, que también fue allanado, se encontró un arma de fuego de fabricación artesanal. Desde la ciudad de Cuenca, informó Francisco Ramírez. Y permanezcan muy atentos porque más adelante les contaremos sobre la valiente acción de un guardia de una gasolinera que frustró el robo a uno de los despachadores de la estación de servicios ubicada en Guayaquil. Mientras que en lo internacional, en Estados Unidos, despiden a 4 profesoras de una guardería que se ponían máscaras para asustar a los niños si se portaban mal. La ampliación de estas noticias en breves minutos. Ya en otros temas, 107 armas de fuego, 13.000 municiones, 13.000 armas blancas y 32 kilos de droga fueron decomisados en más de 4.000 operativos en las cárceles del país. Así lo dio a conocer el viceministro del Interior en su comparecencia en la Asamblea Nacional. El viceministro del Interior, Freddy Ramos, indicó que se han realizado 4.800 operativos en las cárceles del país desde el 1 de enero hasta el 9 de octubre del presente año con los siguientes resultados. 107 armas de fuego que han sido incautadas, 13.110 municiones de diferentes calibres, artefactos explosivos, 13. A esto se suman 24 tacos de dinamita, 16 mil dólares que se pretendían ingresar a las prisiones, 32 kilos de droga. 3.361 armas cortopunzantes, considerando que al interior de los centros de rehabilitación, a más de que les ingrese armas, fabrican sus propias armas adentro con todo instrumento metálico que encuentren al interior. Las familias de los reos de las últimas masacres cuestionan lo siguiente. Las personas que trabajan con la policía, discúlpeme, pero es algo cierto. Las personas, dígame usted, señor,
¿Cómo entran las armas a la cárcel? ¿Cómo entran fusiles? Ante las terribles matanzas, el secretario de Inteligencia dice que sí se reportan alertas antes de que ocurran estos hechos, pero no siempre. Aquí están las alertas. Cada alerta evita una masacre. Ahora, si es que lo que está sucediendo adentro va más allá de las alertas estratégicas, bueno, hay que también señalar que puede haber una falla del control interno del determinado centro penitenciario. Los asambleístas se molestaron cuando el secretario de Inteligencia presentó su plan, pero dijo que no podía exponerlo en la mesa. Aquí está el Plan Nacional de Inteligencia. No lo puedo hacer público aquí. Tenemos una solución y si es que no pueden, por Dios, váyanse a sus casas y tengan gente que realmente trabaje. La crisis carcelaria parece no tener un fin. Los procesos de pacificación se han roto, informó Valeria Navarro. Fue negado el habeas corpus solicitado por la defensa de Jocelyn S., presunta involucrada en el femicidio de María Belén Bernal. La medida de prisión preventiva continuará mientras duren las investigaciones. La aspiración de la defensa de Jocelyn S. con el habeas corpus será cambiar la prisión preventiva por otra medida cautelar, mientras duran las investigaciones del femicidio de María Belén Bernal. Ha pregonado el tribunal, es de que reúne todos los requisitos para mantenerla en prisión preventiva, no tenés ni un elemento de convicción. Presentarnos también al recurso de apelación, ya se sabe lo que es el espíritu de cuerpo dentro de los jueces. Nadie le va a querer liberar a Jocelyn porque tienen miedo de hacerlo. La madre de Jocelyn mencionó que su hija al parecer fue presionada para dar su versión de lo sucedido el día en el que mataron a María Belén Bernal. ¿Por qué le presionaron? Porque pusieron palabras que ella no dijo, porque sus primeras declaraciones ella se mantuvo y dijo, yo no vi ni escuché nada. Le presionaron para que ella diga lo contrario, superiores de la policía. Además, el abogado de la cadete solicitó a la fiscalía se investigue qué pasó el martes 13 de septiembre. La situación es de que hay un día que no se ha justificado dentro de toda esta investigación y es el día martes 13 de septiembre. Ese día estuvo encerrada desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde dentro de la dirección de la escuela antes de ser trasladada a su versión a las 9 y media de la noche aquí en la Fiscalía General del Estado. Tras la negativa al habeas corpus, ahora buscarán otros recursos. También estamos ya pidiendo, finiquitando lo que es la ayuda y corporación internacional. Durante la audiencia, un grupo de personas en los exteriores de la Corte Provincial no pararon de gritar en respaldo a Jocelyn S. y su familia, quienes no encuentran consuelo. La cadete continuará detenida mientras duren las investigaciones. Informó Sofía Vintimilla. Huir de la justicia se ha convertido en una estrategia común para los delincuentes en Ecuador. Una vez cometido el crimen, los implicados preparan maletas y emprenden su fuga hacia ciertas naciones cuyos marcos legales y policiales dificulten su aprehensión inmediata. Los ojos de todo un país están en busca de Germán Cáceres, el principal sospechoso del femicidio de María Belén Bernal. Al igual que él, miles de implicados en crímenes atroces se encuentran prófugos de la justicia. Queda sobre todo este sentir de impunidad cuando vemos que altas esferas políticos o criminales o personas que justamente quieren jugar con el sistema salen de manera impune. A decir de especialistas, combatir la impunidad requiere de un esfuerzo conjunto entre las instituciones de justicia de varios estados. Porque de lo contrario va a seguir pasando este tipo de episodios como lo que estamos viendo lamentablemente de prófugos de la justicia, no solo por crímenes de delincuencia común, sino de corrupción o de cuello blanco. En Ecuador miles de prófugos están interesados en que el tiempo de sus penas transcurra con la finalidad de beneficiarse de la prescripción. La prescripción es una institución procesal que está reconocida en todo el mundo, por la cual por el transcurso del tiempo el Estado pierde la posibilidad de perseguir a una persona que ha cometido un delito. En el femicidio de María Belén Bernal, la prescripción podría llegar una vez cumplido el máximo de la pena. Entonces, en el caso del femicidio hablamos que este delito prescribe en 26 años. Muchos hablan de que los delitos nunca deberían prescribir, pero también hay quienes creen que la justicia nunca se debería cansar. Aumentar la imprescriptibilidad de los delitos yo no creo que sea necesario.
Lo necesario es que el sistema de justicia haga sus mayores esfuerzos para capturar a estas personas. Y respecto de Cáceres, yo soy del criterio que pronto lo van a detener y creo que la Policía Internacional va a estar pendiente de su ubicación. Informó Álvaro Terán. Vamos enseguida con la valiente acción de un guardia de una gasolinera que frustró el robo a uno de los despachadores de la estación de servicios ubicada al norte de Guayaquil. El hombre se enfrentó a tiros con tres delincuentes, dos de ellos armados. Todo fue captado en video. Llegaron y solicitaron combustible para la motocicleta en la que se movilizaban. Pero después de unos minutos, uno de ellos saca un revólver y el otro una pistola para robarle al despachador. Al instante reciben disparos. Era de un guardia que observaba desde lejos el hecho delictivo. No dudó en sacar una pistola y abrió fuego, enfrentándose a tiros con los antisociales. El joven que estaba de turno de amanecida logró salir ileso. Y así los tres delincuentes lograron huir. Ocurrió en una gasolinera de la vía perimetral en el norte de Guayaquil, donde quedaron orificios de los disparos. Uno de estos pasó cerca del celador. Yo soy de por aquí, pues imagínese el peligro de estar cerca. Pues si ya a las 7 de la noche en punto ya no pueden andar dos en moto. Y aquí andan en moto dos personas, dos hombres hasta la noche. De Pascuales, de todos esos vienen, de todos lados. Ahorita se han vuelto como por un lado los corren, se van por otro lado. Por aquí andan los policías, ellos andan por otro lado porque saben que los policías andan por aquí. Y este no es el único hecho similar que se ha presentado por ese sector de la ciudad, donde están preocupados por sujetos que no solo visitan gasolineras o restaurantes. Una situación dura, harto delincuente, por todos lados. Mientras que vecinos en la estación de servicio piden a la Policía Nacional que mantenga uniformados cerca de ese punto para que capturen a los sujetos armados que en horas de la noche aparecen por ese lugar, informó Charlie Pisa. Un grupo de extranjeros con actitud agresiva irrumpieron violentamente en un bus de pasajeros. Este hecho se registró sobre el eje vial E35 a la altura del cantón Otavalo en la provincia de Imbabura. Aprovecharon que el bus se detuvo a dejar un pasajero para de manera violenta abordar la unidad. El ayudante del transporte impidió que sigan y se armó la grande. Amenazaron al chofer y a los pasajeros. Los venezolanos empuñaban cuchillos, estiletes. Uno de ellos incluso cargaba un machete. Según la policía, querían viajar gratis y eran 8 los extranjeros que pusieron a temblar a los usuarios del pesado vehículo. ¿Cuál es su emergencia? Por favor, una policía, le van a asaltar a un Lagos con un grupo de venezolanos aquí en el Redondel, en La Bomba, en Petróleos y Servicios. ¿Por el Redondel de González? No, en Otavalo. Un buen samaritano llamó al EQ911, desde donde coordinaron la emergencia. En medio del altercado, uno de los extranjeros intentó arrebatar el celular a uno de los pasajeros, pero no lo concretó. Al final todos descendieron sin antes dejar el mensaje que la próxima no correrán con la misma suerte. La policía que llegó al auxilio informó que eran 8 los venezolanos implicados en el ataque al bus ocurrido sobre el eje vial E35 a la altura del redondel del cantón Otavalo. En el registro corporal encontraron armas blancas y pipas artesanales. La policía, a través de un boletín de prensa, informó que el incidente no derribó en delito, por ende no hubo detenidos y los extranjeros siguieron su camino. Informó Iván Casamén. Pasamos a otro tema. Andrés Seminario Valenzuela fue posesionado como secretario de Comunicación de la Presidencia de la República. Seminario reemplazará a Leonardo Lazo y es el tercer funcionario en ocupar dicho puesto. Señor Sergio Andrés Seminario Valenzuela. Es el momento donde el primer mandatario Guillermo Lazo toma juramento al nuevo secretario de Comunicación de la Presidencia de la República. Si así lo hacéis, que la patria le reconozca. Caso contrario, que ella le demande. Queda legalmente posesionado. Seguido de los aplausos, quedó en firme la responsabilidad asumida. El riesgo vale la pena. Los análisis no nos van a cambiar la realidad, pero debemos abrir espacio. Los pronósticos tienen su lado incierto, pero
podemos reducir esa incertidumbre informando. El propio mandatario aceptó la falta que le hace al gobierno el diseño de nuevas estrategias en la parte comunicacional. Para él está claro que no toda la ciudadanía sabe de la gestión que se lleva adelante. Con respecto al pueblo ecuatoriano, es una obligación del gobierno mantenerlo informado sobre acciones y obras que realizamos, y que no son pocas. Son muchas. Aquellas palabras abrieron lo que se comprende son parte de las acciones y obras que serán difundidas para el conocimiento de la ciudadanía. Entregaremos viviendas 100% subsidiadas. Vamos a inaugurar 14 unidades educativas. Vamos a inaugurar hasta diciembre 3 hospitales y hasta marzo 31 del próximo año. El famoso hospital de Pedernales, que a la tercera fue la vencida. Otro frente a ocupar la parte gubernamental estaría en la estrategia de coyuntura para enfrentar la violencia que se vive en el país. Especialmente poder comunicar y explicar lo que hemos hecho durante los últimos meses para elaborar un plan integral de seguridad. En su alocución no faltaron los elogios para el nuevo secretario de Comunicación, Andrés Seminario. Él tiene una larga trayectoria en los sectores público y privado y ha realizado estudios de comunicación estratégica en España y en los Estados Unidos. Ha sido editorialista en Diario El Universo, dirigente empresarial, profesor universitario. Con Andrés Seminario Valenzuela son tres los secretarios de comunicación que han pasado por el gobierno nacional. Informó Javier Rosero. En Guayaquil, más de 400 niños fueron recuperados de la calle donde permanecían en situación de mendicidad y otros 54 en vulneración de derechos. Operativos permitieron la apertura de 5 investigaciones previas para desarticular bandas dedicadas a la trata de personas con fines de explotación laboral y pornografía infantil. Veamos. Están en puntos de afluencia masiva, avenidas principales y debajo de puentes o pasos peatonales, nacionales o extranjeros. En la misma circunstancia. Sobre todo la vida fácil, que los hijos pidan plata por ellos. Indignación al ver la que es madre, ni ella se preocupa por su niño. Por ahí están esperando, ¿para qué? Para ir a comprar las drogas. Venden caramelos o mandan a pedir dinero. En un trabajo inagotable de 225 operativos, DINAPEN, MIES y Junta Cantonal de Protección de Derechos han logrado sacar a 428 niños de la calle. Se han realizado 5 investigaciones previas, se han desarticulado las organizaciones delictivas dedicadas a la trata de personas con fines de explotación sexual y con fines de explotación laboral, con una pena privativa de libertad de 13 a 16 años. Una tarea titánica con tan solo 60 policías en toda la zona y también deben encargarse del Distrito Progreso. Se ha recuperado a 54 con órdenes judiciales, se han realizado 394 charlas de sensibilización, se ha capacitado a 29.362 personas. No tienen evidencia sobre una posible utilización de menores para esconder sobres con sustancias. Es entregado a una persona adulta y dadas las recomendaciones pertinentes para su cuidado. El segundo punto, este parte informativo va dirigido a la Junta Cantonal de Protección de Derechos. Ellos deberían pensar mejor y tener a sus hijos estudiando y en buen cuidado, porque ellos son los futuros, los que van a estar aquí. Y eso es lo que procuran los órganos competentes, que la descomposición no se siga expandiendo a sangre fría. Con cámara de Juan Bustamante, informó Jorge Escobar. De regreso con lo anunciado, amigos. Antisociales intentaron sustraerse un cajero perteneciente a una cooperativa de ahorro y crédito en el cantón Durán. El suceso se dio la madrugada de este miércoles. El aparato quedó desprendido de su base. La acción de los desconocidos no logró arrancarlo en su totalidad, pero tampoco pudo continuar funcionando durante ese día. Al menos hoy que yo he venido para acá, la novedad ha sido esa de que han querido sustraer el cajero.
Este cajero pertenece a una cooperativa de ahorro y crédito situada en la Ciudadela Maldonado del Cantón Durán. Personal de dicha entidad financiera evitó rendir declaraciones al respecto. Se supo que cada noche en ese dispositivo depositan una alta cantidad de dinero para abastecer a quienes realizan retiros de sus cuentas. Alrededor de la 1:30 de la madrugada habrían llegado cuatro desconocidos con patas de cabra y otras herramientas. Desprendieron la unidad con la intención de llevarse el efectivo. Hay mucha delincuencia, la verdad. Para evitar eso hay que mejor estar seguras. Quieras o no, debes de tener rejas. Quieras o no. Es una medida de seguridad, o sea, es como para sentirte un poco más tranquilo. Agentes de la Policía Nacional acudieron al sitio para constatar lo sucedido. Aunque no proporcionaron mayores detalles, dieron a conocer que aparentemente no se concretó el robo, que el dispositivo no fue sustraído en su totalidad y al ver que no lograban acceder al dinero, los desconocidos optaron por abandonar la misión. Informó José Morales. Inició el censo de la población carcelaria del complejo penitenciario en Guayas. En esta primera jornada se censaron a los PPL de los Centros de Privación de Libertad número 2 y 5. El objetivo es levantar información para el mejoramiento de la calidad de vida y rehabilitación de los internos. El censo de la población carcelaria de Guayas empezó este 12 de octubre. Los PPL de la cárcel de mujeres, así como el Centro de Privación de Libertad Guayas número 5, fueron los primeros en ser encuestados en uno de los mayores censos penitenciarios del país. Bueno, el censo se está llevando sin novedad, con colaboración excelente de todas las instituciones que nos apoyan, como es el Ministerio de Salud Pública, como es el INET, como es el Registro Civil, como es las Fuerzas Armadas, como es la Policía Nacional. Tan solo en el CPL Guayas número 5 se calcula una población de 1.200 a 1.300 personas, mientras que en la cárcel de mujeres son 700 privadas. Que tenemos divididas en dos grupos. El día de hoy 350 que se está censando sin novedad. El día de mañana 350 más. Los PPL de ambos centros esperan que con el levantamiento de información se realicen las mejoras tan solicitadas. Dentro de nuestra rehabilitación, tanto como para el centro como para nuestra estadía dentro de este lugar. Hasta la presente fecha en el censo penitenciario han participado 18.422 personas privadas de la libertad. Según estimaciones del SNAI, esto representa el 58% de la población carcelaria. Por ello, se espera recopilar más información para conocer cuántos y cómo viven los PPL del Ecuador. Informó Eric Zambrano. Seguimos con más información. Una cámara de seguridad captó un asalto violento en un sector del centro de Guayaquil. Habitantes de la zona exigen más seguridad por parte de la Policía Nacional. Se trata de una banda de accesoristas que fue captada robando los retrovisores de un automotor. A diferencia de otros casos, a los delincuentes no les importó la presencia del guardia de seguridad, a quien hicieron retirar en base a amenazas con armas de fuego. Al señor, el guardia, porque hay un guardia que cuida estos carros, el señor no puede hacer nada, porque son tres personas. Ahora no se está seguro ni pagando el servicio de un guardia. Nada, se le paga un dólar al señor diario ahí, pero igual lo llegan, el man no tiene pistola. Ya esto es costumbre aquí, pues, que le roben, uno tiene que casi que dormir adentro del carro. Ocurrió en las calles Pedro Pablo Gómez y La Décima, en el barrio Garay de Guayaquil. Quienes habitan y trabajan en el sector aseguran tener plenamente identificados a los malhechores. Y aquí mismo cerca lo venden los manes. Si ayer fuimos personalmente y vimos los manes ahí, los mismos que están en el video. ¿Avisó a la policía? ¿Para qué vamos a avisar a la policía si ahí, de dónde sacan esos manes esa venta de retrovisores? Los mismos policías van y compran sus retrovisores porque a ellos también les roban. Los policías hacen su trabajo, cogen los delincuentes, pero al día siguiente salen, pues, ¿verdad? O salen después de una semana y entonces imagínense, eso se vuelve un círculo vicioso. La Policía Nacional ya cuenta con este video. Por ahora, los trabajos se centran en la identificación de los antisociales que aparecen en imágenes para así poderlos ubicar. Informó Jorge Salazar.
En la Asamblea Nacional se creó otra subcomisión ocasional que investigará los femicidios que ocurren en el país y todas las problemáticas sociales que esto conlleva. Los resultados estarían listos en 50 días. Si bien en la Asamblea Nacional se investiga lo que ocurrió con María Belén Bernal, el clamor de las madres de otras víctimas de femicidio hizo que se creara una comisión ocasional que investigue la situación de más casos. Desde el 2014 que tenemos el cambio, pues en el COIP existen más de 1.400 víctimas de femicidio de lo que hay en estadísticas. La madre de Nikki cuenta que su hija de 19 años fue víctima en el 2018 de una violación grupal con causa de muerte. En mi caso, en el caso de Nikki, también los operadores de justicia asesinaron la verdad. No cumplieron con la debida diligencia. La fiscal a cargo no dictó fragancia, teniéndolos cara a cara, frente a frente. La DINASER no recogió todos los elementos, los fotografió, mas no los generó cadena de custodia. Y eso implica que desde el inicio, nosotros como madres víctimas, no alcancemos de ninguna manera la reparación. La asambleísta de Pachacútic, Sofía Sánchez, asegura que al hablar de femicidio se habla de un sinnúmero de problemas que no están siendo atendidos. Hay muchos problemas de impunidad. ¿Qué está pasando con las familias? ¿Qué está pasando con los hijos que quedan huérfanos? ¿Qué está pasando con los privados de la libertad? ¿Están o no cumpliendo la sentencia como se debe? Hay muchos problemas que se han desencadenado y es por eso que es urgente recibir a las familias de las víctimas en la Asamblea Nacional y en esta subcomisión que fue creada específicamente para eso. Todas estas situaciones serán evaluadas en la comisión ocasional, que está conformada por 5 asambleístas que se derivaron de la Comisión de Derechos Humanos. Se estima que los resultados de esta investigación estén listos en el plazo de 50 días, informó Valeria Navarro. Más información para todos ustedes, queridos televidentes. Unidades avanzadas de la Brigada de Selva Napo decomisaron importantes cantidades de acetona, sustancia química sujeta a fiscalización y gasolina, que se sustraían con un acople de la línea de flujo de Petroecuador en 2 lugares de la frontera norte en la Amazonía. Su comercialización sería para organizaciones colombianas. Efectivos del batallón de selva Tunguragua de la Brigada de Selva Napo encontraron 2 camiones abandonados, por lo que procedieron a registrarlos. Se pudo evidenciar que se encontraron 116 tanques con una capacidad de 55 galones. En su interior se encontraba acetona. Esta sustancia química, que es sujeta a fiscalización, se utiliza para el procesamiento de droga y la elaboración de explosivos. Este es el resultado de la permanente vigilancia que realizan las unidades de la Brigada 19 Napo. Del mismo modo, personal del Grupo de Fuerzas Especiales Rayo, de la misma Brigada Napo, en la comunidad de Bellavista, vía Dureno-Pacayacu, encontró un acople clandestino a la línea de flujo de Petroecuador, a través del cual se sustrajeron una importante cantidad de gasolina. Alrededor de 1.800 galones de combustible que estaban en piscinas artesanales, producto de la perforación ilegal que realizan a la tubería de Petroecuador. Estos llamados caliches sustraen la gasolina con el fin de pasar al vecino país como precursor químico para la obtención de la pasta base de cocaína. Las evidencias fueron entregadas a las autoridades competentes para que se realicen los trámites de ley establecidos, informó Edwin Fernández. En otro tema, una fuerte granizada acompañada con lluvia y también tormenta eléctrica se registró en Quito. Las precipitaciones provocaron congestionamiento vehicular en varios sectores de la capital. Veamos. El aguacero cayó sobre Quito. Tormentas eléctricas y granizo en diferentes puntos de la ciudad. En la autopista General Rumiñahui, los carros se detuvieron, pues una espesa capa de granizo cubrió la calzada. Los automotores quedaron cubiertos de hielo. Con el pasar de las horas, la vía se fue despejando, pero gran cantidad de carga vehicular hubo. En otro punto, sobre la avenida Simón Bolívar, intercambiador de Carapungo, el tramo parecía un verdadero río. Agentes de la AMT trataban de despejar las alcantarillas.
El COE Metropolitano informó por su parte que hubo un colapso estructural de un galpón ubicado en el oriente quiteño, donde no se registraron personas heridas. La lluvia sorprendió a los capitalinos, que tuvieron que abrigarse bien para no resfriarse por las bajas temperaturas. Sí, está haciendo un frío fatal. Ya me mojé, ya me estilé y todo lo demás. Ya, con poncho, toca con poncho, sino que frío. ¿Va corriendo por la lluvia? Sí, nos toca correr porque si no nos mojamos y después la gripe nos enferma. Desde el INAMI se indicó que se prevén lluvias y tormentas eléctricas en las regiones interandina y Amazonía. Región interandina. Desde el 13 hasta el 15 de octubre se desarrollarán lluvias de variada intensidad, acompañadas de tormentas eléctricas y ráfagas de viento en gran parte de la región. Mientras que en la región amazónica se espera que las precipitaciones se presenten entre moderadas y fuertes, en especial en la zona sur. Informó Marilyn Jaramillo. Y no tomar, y que al son de su arrullar en jardín te convertiste, soberano en tus empeños. Nuestro Dios formó un pensil con tus bellas Guayaquil, Guayaquil de mis ensueños. Y bien, amigos, el Festival de Artes al Aire Libre, que ha sido una tradición en la escena artística de nuestra ciudad durante 20 años, volvió luego de la pandemia, mostrando la historia y abriendo nuevas tendencias. La inauguración se realizó en el Museo Municipal hasta que el próximo año se reaperture al aire libre. El último Festival de Artes al Aire Libre FAL se dio en el año 2019 y se suspendió por la pandemia. Ahora vuelve como un Expo FAL, recopilando varias obras expuestas en los últimos 20 años. Hemos sacado obras, 20 obras ganadoras de FAL, pero también tenemos aquí in situ artistas trabajando, como que fuera un FAL. Quisimos hacer esta exposición para que los artistas vengan, se presenten, puedan mostrar su obra. Este festival durará 17 días y más de 100 artistas van a presentar sus trabajos en vivo. El FAL en el 2019 cumplió 20 años. Yo tengo realmente 19 años en el FAL, como participantes y algunas como jurado. Y ha sido una gran experiencia. Aquí realmente hay un sinnúmero de artistas que pasaron por el FAL. Entonces estos aciertos hay que mantenerlos. Pero también se abrieron nuevas tendencias. La diferencia con la pintura tradicional y la pintura digital es que en la pintura digital, en vez de utilizar los pinceles físicos, lienzos, se utilizan las herramientas, que es una tablet, una computadora, el lápiz digital, y con eso todo se puede realizar. La ciudadanía podrá disfrutar del Expo FAL hasta el 29 de octubre, de 10 horas a 17 horas en el Museo Municipal. A más de obras de arte, también hay un espacio dedicado a la no violencia contra la mujer con el proyecto Yo Sí Te Hago Todo. Estamos pegando por medio de un pedacito de tela sostenido con un imperdible. Cada uno, esto es parte de una cifra real de las cifras de mujeres que han sido violentadas en el país. Ese 64% para mí es una cifra que realmente pienso que son muchas más que no están denunciando. Se tiene previsto que el próximo año vuelva el FAL al aire libre, informó Roselena Vázquez. Y con esto concluimos. Un fuerte abrazo para todos ustedes. Gracias por su gentil sintonía. Ya está con nosotros José Alberto Molestina. Qué placer, José. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, André. Un abrazo grande para ti, para todos. Como siempre, gracias por acompañarnos.